El exalcalde hondureño Arnaldo Urbina Soto, quien fue presentado este jueves en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, fue condenado a 18 años de prisión. He encontrado muy útil el testimonio del juicio. Condeno al señor Soto a 226 meses de prisión y luego se somete a la deportación, sentenció la jueza Denise Scott. En la audiencia, la fiscalía pedía 20 años de prisión. Usó el poder político para que el narcotráfico floreciera en su distrito. Juan Orlando Hernández le dijo que no se postulara nuevamente y perjudicó su campaña presidencial, dijo la fiscalía. La jueza ordenó enviarlo a la prisión estatal de Pensilvania después que la defensa lo recomendara. Una de las pruebas que consideró la juez Denise Scott para condenar a Arnaldo Urbina Soto fue el testimonio de Davis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los líderes del cartel de los Cachiros. La Corte del Distrito Sur de Nueva York lo acusa de 3 cargos asociados al narcotráfico y uso de armas para introducir droga a Estados Unidos. Arnaldo Urbina Soto se declaró culpable en 2017 por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de Honduras y en 2020 fue sentenciado a 16 años de cárcel.